Hola a todos, mi nombre es Lucía, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video aquí en YouTube, espero que les guste mi contenido. Y en el día de hoy me van a acompañar a una tarde de estudio en el que primero voy a ordenar mi escritorio y les voy a ir mostrando las cositas que tengo y cómo las voy organizando, ya que está hecho un desastre y dentro de poquito me tengo que poner a estudiar, así que vamos a ordenar. Bueno, primero le voy a mostrar cómo está el escritorio ahora. Acá está mi silla. Acá es donde estudio, tengo todas las cosas ahí que las voy a ordenar ahora. En este primer cajón tengo maquillaje, así que ese no lo vamos a tocar porque está ordenado. Y acá sí, porque tengo hecho un desastre y no encuentro nada. Acá está la crema, el paint, lo que me puse recién en mi billetera, las libretas, está todo hecho un desastre. Acá tengo esto que no va ahí. Tengo allá la brochadora, papel, esto tengo que ordenarlo. Esto está bastante bien. Y nada, eso también quiero ordenar y ver. Tiré todo. Bueno, y eso está ordenado. Esos son para apuntes o para la libreta. Y esto es lo que forré esto. Y me quedó algún pedazo. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por el primer estante. Bueno, acá en estas bolsitas tengo todos apuntes de años anteriores que las pongo acá y le pongo cinta. Estos ya tengo hasta los finales rendidos y aprobados, entonces por eso los guardo acá. No los quiero regalar, ni donar, ni vender, nada, porque quiero guardarme todo como un recuerdo hasta al menos el final de la carrera y después sí, regalarlos. Así que bueno, los dejo acá. Los voy a poner acá. Acá tengo algunos apuntes de primer año. Y acá tengo la libreta universitaria, una constitución, un horario de clases en papelera gasó. Tengo un diccionario, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, que no sé dónde está, pero lo voy a poner acá porque son los que más uso. Y acá tengo, en esta cartuchera tengo todos lápices escolares que no los uso tanto, entonces por eso los tengo acá. Y acá tengo estos apuntes que voy a utilizar ahora en julio para sacar finales pendientes que tengo. Esta es la carpeta que estoy usando este año. Recién va, no terminamos el primer cuatrimestre y ya está casi llena. Así que bueno, voy a ordenar algunos apuntes sueltos de los primeros parciales que ya los rendí y ya los aprobé. Y los voy a guardar acá y los voy a volver a poner ahí donde está la carpeta. Bien, ahora me queda esta parte y el cajón y ya terminamos. Acá tengo resaltadores, acá tengo fibras, tengo un montón, lapiceras también, todos de muchos años desde el secundario tengo acá. Resaltadores, tengo pasteles y algunos finitos que son de Filgo, la mayoría son de Filgo. Y estos son de Travi. Y acá tengo flúor. Y en este pongo las cosas básicas que son las lapiceras, el lápiz, la regla. Esta libreta tengo todos los finales que tengo para dar este año. Los voy ordenando, le pongo un cuadro en el que digan todas las unidades, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3 y repaso. Y también estoy agendando todo para YouTube.
Si tienen alguna idea de lo que quieran ver en mi canal en realidad van a ser la gran mayoría de vlogs, pero si tienen alguna idea, me lo pueden decir en los comentarios. Esta es mi agenda. Este Hey Love, acá atrás me dice. Y ahora vamos por el cajón. Lo voy a sacar de acá, así puedo guardar todas estas cosas porque todas estas cosas van acá. Así es como está mi cajón. Está, la verdad, hecho un desastre. Tengo scrunchies, una guincha, auriculares, pulseras, de todo. Me voy a sacar todo. Y ahí está el código penal que buscaba. Así que esto no va acá. Voy a ir ordenando todo. Más o menos ordenado que haría. Este es un dibujo de mi sobrina. Aquí, estos son accesorios que uso, los anteojos, mis llaves, clips, broches para la brochadora. Acá tengo la brochadora, la perforadora, mis auriculares, sahumerios, más banderitas que estaban acá. Y acá tengo mis libretas. Bueno, ahora vamos a pasar a guardar el cajón. Y por último voy a pasar el blem y nos vamos a poner a estudiar. Y listo, ya estaría ordenado. Queda bastante bien. Por acá no le paso blend porque es vidrio, así que se limpia bastante fácil. Me quedó bien ordenado. Ahora le voy a dar un mini tour y nos vamos a preparar el mate. Y me voy a poner a estudiar porque si no, no llego y ya es bastante tarde. Son las 7 menos 20, llego bastante tarde. Así que me tengo que poner rápido a estudiar. Bueno, ahí tengo un recuadrito mío que dice mi nombre. No me gustaba que me digan Lucía, pero bueno, si me dicen Lu, mucho mejor. Acá tengo apuntes de la uni que ya estudié. Acá está mi sahumerio, mis códigos, diccionario. Acá tengo finales pendientes, libros viejos. Esto está lo que estoy usando este año. Esto también. Y este es lo que tengo que rendir, el parcial, el último que me queda. Y acá está lo que le mostré recién: mis básicos, lapicera, fibras. Y hay resaltadores, tanto pasteles como neones. Y acá hay un post-it que dice mi última fecha del parcial, lunes 14 de junio. Y le voy a mostrar un poco cómo quedó acá. Quedó bastante ordenado, la verdad. Acá están mis sahumerios, que si les interesa son de ámbar, sándalo. No sé bien, no me gusta el 100%, pero los uso igual. Mis auriculares, abrochadora, broches, clips, mis anteojos, las gotas para los ojos indispensables, mis agendas, post-it y mis scrunchies. Y acá tengo de todo. Tengo gomas, sacapuntas, unos broches para el pelo y mi pendrive. Y bueno, ordenado el escritorio, nos vamos a preparar el mate, así me pongo a estudiar rapidito. Bueno, el mate ya está listo. Acá tengo mis apuntes, que son los que tengo que estudiar para este parcial. Me voy a poner un estudio aquí en YouTube y voy a estudiar una hora y media más o menos hasta que sea la hora de cenar.
Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. You, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. Thank you.